Mi nombre es Jesús Rojas Aló. Llevo toda mi vida en el béisbol. Fui jugador de ligas menores por 5 años, jugador de las grandes ligas por 15. Y en los últimos 18 años me he desempeñado como director de la Academia de Béisbol de los Medias Rojas de Boston aquí en la República Dominicana. Programa Lindo Sueño me ha sacado lágrimas y nunca ha sido por la entrega de una casita que le demos a la persona, porque nuestro proyecto, que es un proyecto dependiente de los beneficios que otra persona nos dé, es un poquito limitado, pero solamente viendo la cooperación de todas las personas de la comunidad del pueblecito de El Mamón, solamente viendo eso uno se emociona y aprecia en verdad lo que está haciendo. Yo, cuando era más joven, pensaba que para ayudar a la persona había que buscar un montón de cosas y de dinero, y no es así. He aprendido que cualquier cosita que uno pueda aportar y dar para otro, significa una inmensidad. Sueño es un programa que beneficia a las personas de las comunidades a través del beneficio que reciben los jóvenes participantes. Por ejemplo, tuvimos una vez aquí un muchacho norteamericano, hijo de dos médicos norteamericanos. Pues cuando ese muchacho, al tercer día de estar en el programa, llamó a su casa, lo que él le dijo fue a su mamá y a su papá: mamá, papá, aprendí a mezclar cemento.
una cosa que todos los muchachitos de aquí mezclan cemento y hasta trabajan en construcción, pero ese muchacho a lo mejor la única vez en su vida que va a estar expuesto a aprender una sencillez como esa era en ese programa. O sea que se benefician de diferentes cosas. Otros, cuando llegan al lugar donde ven la pobreza en las condiciones de vida que tiene la mayoría de la gente, porque como viven esas personas, es que si usted agarra el mundo entero, así es que vive la mayoría. Ese ha sido uno de los proyectos más importantes en esta comunidad, porque esta comunidad ha sido muy beneficiada de ese proyecto, donde hemos recibido ayuda de Play, hemos recibido ayuda de muchas viviendas, personas que en verdad la han necesitado. Desde que me regaló esa casa vivo bien, estoy tranquila, porque antes cuando llovía se mojaba todo. Mi hijo me decía, mami, me estoy mojando. Y yo llegaba y cogía una funda y tapaba la gotera, porque a mi hijo le caía mucha gotera. En mi casa siempre eso era gotera y gotera, y se me dañaron muchas ropas. Y yo vivía mal, pero gracias a Dios, al lindo sueño, que no, ya no me mojo. Esa casita que nosotros le damos a esa persona le traen tranquilidad, le traen seguridad. Por lo menos nosotros le aseguramos tener un techo, que es la aspiración de todos los dominicanos. The program was created in 2004 at the suggestion of a mother and baseball fan. In addition to building houses and baseball fields, they're now venturing into building schools in the Dominican Republic. We'd love to have your input, so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an@cgtnamerica.com or tweet us at @cgtnamerica and tell us about a game changer you would like to see on the show. America's Now.